calle San Vicente Ferrer, ubicada en la población Padre Hurtado de Pueblo de Indios, recuerda a quien da nombre a la ciudad y comuna. Al llegar los españoles a esta zona, el valle se conocía como Tahuatahua. Y el nombre San Vicente comienza a ser conocido en tiempos de Pedro de Elso, penúltimo encomendero de los indígenas Tahuatahua, que en la capilla de su estancia mantenía una imagen de San Vicente Ferrer. En homenaje a este santo, del que era devoto, y en agradecimiento por los favores concedidos, don Pedro de Elso distingue estas tierras con el nombre de San Vicente. Vicente Ferrer fue un famoso misionero dominico. Nació en Valencia, España, en 1350. Hijo de Guillermo Ferrer y Constanza Miguel, matrimonio que tuvo varios hijos, pero los que más se destacaron fueron Bonifacio, general de los cartujos, y Vicente, quien nació en el día de San Vicente, mártir. Desde los primeros años se manifestó como una persona milagrosa, como es el caso de la curación del niño Miguel Garrigues, gracias a su intervención. A los 7 años recibió la tonsura, como era la costumbre en los niños dedicados a la iglesia. A los 14 años terminó sus estudios de filosofía y en 1367 ingresó a la Orden de los Predicadores. En 1370 fue profesor de la Universidad de Lérica, España, y en 1379 fue designado prior de la Orden en Valencia. Enseñó teología desde 1385 a 1390. Entre sus numerosos milagros se encuentra la conversión de 10.000 judíos valencianos. Durante 20 años recorrió los países de Europa Occidental. Desde 1403 a 1404, Suiza, La Saboya y Lyon fueron el campo de acción del misionero y en estos lugares una multitud seguía al santo, deseosa de oír su palabra. Desde estos lugares, el santo pasó a Génova, Flandes y el norte de Francia, y hubiera sido imposible comprender, si no hubiese estado elegido por una misión divina, cómo pudo hacerse entender por muchedumbres de distintas nacionalidades y dialectos. En 1406 y 1407 continuó su actividad misionera y después de recorrer Flandes, el Milanesado y la Liguria, desembarcó en La Coruña. De ahí marchó a Andalucía y Bretaña, donde transcurrirán los últimos meses de su vida. Falleció en Vannes el 5 de abril de 1419. Su sepulcro se halla en la catedral de dicha ciudad. San Vicente Ferrer fue canonizado por su compatriota, el Papa Calixto III, en la Iglesia de los Dominicos, de Santa María de Sopra, Minerva, en 1455.